Hello, teacher. Ahí. Hello, profe. Oh, mira. Hola, profe. There's an impostor in here. Soy el impostor. No tengo pruebas ni tampoco dudas, profe. What happened with the rest of the people? Why aren't they here? Una pregunta. Dime. En la 14 hay dos pasados participios, ¿cuál colocamos? En la 14, espérame, ya reviso. 14 dice wake. 14, ah, mira. La 14 es la que está a mano derecha. ¿Listo? Entonces, waken. ¿Listo? Waken sería la opción correcta en este caso. Waken. ¿Cómo van? ¿En cuál van? ¿En cuál van? ¿En cuál va Paula? ¿Cómo vas? ¿Bien? Hola, profe. Yo voy en la 49. ¿En la 41? Uy, ya casi acabas. ¿Cómo? ¿No entiendes la actividad? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Para explicarle. No, no, profe, que yo estaba haciendo la actividad. Ya casi la voy a acabar, me faltan sí. Algo. Profe, que me toca reiniciar el dispositivo porque quedó trabado. Ah, oh, ok, listo, dale. Profe, ya si ahí lo podemos hacer desde la página a página y en dispositivo. Sí. Ah, listo. Que ya lo estoy haciendo desde el cuarto. ¿Usted puede mandar el link de la página para yo no irme? Voy. Después de eso, lo pueden enviar. Lo pueden enviar a mi WhatsApp, a mi número, 313-224-7076. Profe, no entendí, que no entendiste. No, simplemente tenemos que colocar acá
mirar el número que hay, el número también en el crucigrama, y colocar las palabras en pasado participio. Por ejemplo, el pasado participio de la palabra blow es del verbo blow es blown. Seen, make, made, begin, begun, y así sucesivamente, hasta completar el crucigrama con verbos en participio. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Que ya llevamos rato haciendo esto. Profe, ahorita me tocó volverlo a empezar como 3 veces. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque entré a Live Worksheets en Google, me fui a buscar una palabra en Google y desapareció. Tan raro, mira, me tocó reiniciarlo. A mí no se me desaparece. Pues, profe, porque usted tiene más Google en un computador, pero en el celular solo hay un Google. Es que en el celular es complicado. No, profe, esas son excusas. Yo lo estoy haciendo también en el celular porque estoy teniendo la clase en celular. Y lo estoy haciendo bien. Y cuando voy a buscar una palabra, no se me cierra la aplicación de Live y nada, profe. O sea, lo tengo abierto normal, no se cierra. Tal vez que Nicolás las ha cerrado y por eso así mismo pues se cerrará la página. O sea, hay que dejarla activa, no hay que cerrarla. Profe. Dime. Here I am. Tell me. Una recomendación es no salirse de la página porque algunos me la están pidiendo aquí, quiere decir que se salieron y después cuando vuelven a entrar ya no está. La página en Google se llama Live Worksheets. Por si la quieren buscar ahí también, Live Worksheets, buscan y cuando estén en Live Worksheets, escriben verbos irregulares en participio.
o irregular verbs o participle irregular verbs. Profe, hay uno que se repite. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Número? No sé, porque estaba haciendo la 26 y me pareció que ya la tenía hecha. 26, dice left. Ahí está, mírala. Luego, ¿qué pasa con esta? Ah, no, no, es que la habíamos hecho antes. Ah, ok. Profe, perdón por llegar tarde. Es que a mí se me había ido el internet. Ahorita me llegó. Vale. Bueno, mientras van trabajando, me van respondiendo a la lista, por favor, para saber quiénes son los chicos que están ahorita en la segunda hora y quiénes no. ¿Listo? Aragón, Nicolás. Si no tienen audio, por favor, responden también por el chat. Si no tienen audio. Si tienen audio, responden por el micrófono. Sara Ávila. Presente. Profe, ¿cuál más es que están copiando? Laura Blanco, señor. ¿Cuál más están escritas ahí? Desde el centro. Míralas, ahí están. ¿Puedes ver? Ya, ya. Laura Blanco. Laura Patricia Blanco. ¿No vino? María Alejandra. Presente. Eder Jerónimo. Profe, no he terminado. Ok, no hay problema, no hay problema. Sigue, continúa juicioso. María Paula. Presente. Andrés Santiago. Presente, profe, presente. Sara Manuela. Profe, ¿solo están escritas esas cuatro? Sí, solo he escrito esas cuatro. Como ejemplos que he dado. El resto, pues sí, pueden buscarlo ustedes. Juan David. Señor. Señor. Nicole Stephanie. Profe, ese es pasado participio, ¿cierto? ¿Estás trabajando juicioso, Juan David? Profe, ese es pasado y participio, sí, regular. Ah, bueno, Juan David, muy bien. Sí, señor, profe, es el participio, que es la tercera forma, profe, del verbo. ¿El verbo irregular? Presente, profe. Bueno, Nicole, muy bien. Bien, y vamos con Juan Andrés Martínez. Presente, profe. Nicolás Martínez. Presente. Isabela Mateus. Isabela. Juan Felipe. Presente, profe. Oscar David. Oscar David. ¿No está Oscar David? Juan Esteban, Juan Sebastián Niño. Está Portilla, Matías. Presente, profe. Juan Diego Puentes. Sí, señor. Boris Albeiro Quinchía. Manuel Felipe Rey. Tiene excusa toda la semana. Lo siento.
Sigue David Torres, David Felipe, perdón, David Alexander Riveros. Presente, profe. Helen Sofía. Presente, profe. Eliana Rodríguez. Presente, profe. Santiago Rodríguez. Presente, profe. Laura Valentina. Laura Valentina. Presente. Ok. Loren Sofía. Loren Sofía Ruiz. Presente. Samuel Aarón Suárez. Samuel Aarón. No está. David Santiago. Presente, presente, yo estoy, profe. Ok. Profe Tamayo está muy presente. Ya se notó, se notó. Muy bien. Samuel Torres. Profe Isabela Mateus, presente. Ok, ya, ya te anoté. Te había sacado de la lista, pero ya te anoté. Carlos Esteban. Carlos Esteban Velandia. No está. Villalobos Juan Diego. Tampoco está. Hace rato no viene Juan Diego. Juan Diego Villalobos. No, es que el profe no ha vuelto a asistir a ninguna clase. No. Y Violeta. Profe, mira, en el... Profe, pero es, entonces uno tiene que buscar pasado participio, ¿cierto? Sí, señor. La tercera forma del verbo, pasado participio. Sí, sí, profe, pero acá en donde está swim, me aparece pasado, swam, y participio, swim. Esa es, swim. Ese es el participio, zoom. Sí, señor. ¿Violeta no está? Presente. Ok. Violet. Bueno, en todo caso, pueden irme diciendo cómo van, si ya van terminando, si apenas están empezando. Profe, el participio del verbo ver es ver o bor. El verbo ver, que parece oso, pero que es soportar también, sí, es bor. Si no es okay. Total, es bor. Okay. Ya te confirmo, ya te confirmo. Sí. Profe, también acá dice Born o Born. Born. Acá me aparece el lado. Born o Born. Listo. Entonces, si no lo han encontrado, hay por lingüe que a veces algunas palabras no aparecen, entonces la buscamos por acá. Pero, profe, al final, ¿cuál es el pasado participio de ver Born o Born? Profe. Un momentito, ya les se las muestro. Profe. Dime, Carlos. Estoy aquí. ¿Ya terminaste? No, simplemente estoy aquí, para que sepa. Ah, bueno. Born. Que es el verbo soportar. ¿Born? Profe, no entró la 34. Ah, o sea que cualquiera está bien. ¿Born sí, señor. O born? Pero mira la que se ajusta ahí. Mira la que se ajusta ahí a la... A la palabra, a la frase. Entonces, esa de bear, born, es la 27. Entonces, pues que una 27 está por acá. Entonces, born. Listo. Entonces, colocamos la que se ajusta, que es born. ¿Vale? Ahí está. La escribo en mayúscula para que se vea mejor. Listo. Profe, la 24, ¿cómo sería? Esa no la entendí. 24, ¿qué? ¿Cuál es la 24? Dice think. Esa es una palabra difícil. Y la palabra
es tough. Think tough. Entonces, busquemos la 24, es una horizontal, mírala acá. Entonces, completamos think, cambiamos por tough. Una palabra bastante larga y complicada. Tough. Pensado. Tengo una pregunta. ¿Sí? Dime tu pregunta. 23, cuando profe. Profe, acá en Google me toca poner en acá en pasado participio es van, porque en participio sigue siendo la misma palabra. Sí, sí, dale. Escríbela ahí. Perdone, Santiago, tú me decías que la 25, ¿o cuál? Profe, 23. Ah, 23. Bueno, la 23 es spent. Y mírala acá, por acá abajo está. Entonces colocamos, no, esta es fácil. Simplemente colocar spent en pasado. Que a spent se le cambia la D por la T y ya queda en participio, mira. No, profe, porque mira que la 45 es keep. 45, entonces 45 es keep. Y el pasado de keep es kept. Encaja perfectamente. Perfectamente equilibrado, como debería ser. Ahí parecía como con doble E. Ahí parecía con no, doble. No, no, no. Es solo con una E. Solo con una E. ¿Listo? Corrige. Listo, profe. Ya las terminé. Ya comprobé mis respuestas. Ya te envío el pantallazo. Bueno, profe. Ah, bueno, ya le hice comprobar y todo. Bien. Entonces ya acabaste. Sí, señor. Profe, no entendí la 25. ¡Profe! ¡Quedó muy pendejo! Ahí acabado todo y lo que hice fue salirme de la página y no le lo envió usted. Ay. Profe. ¿Y qué hacemos? Profe. Va a tocar que se tome su tiempito y la saca. Va a hacer otra vez. Porque ¿cómo me lo vas a enviar? Señor, ¿alguien más me estaba preguntando algo? ¿Nicole? Sí, profe. La 25 no la entendí. 25 dice teach. El pasado de teach es talk. Entonces, pones acá talk. Talk. Es parecida a tau, pero en este caso es el participio de la palabra enseñar, enseñado. Talk. Bueno, entonces, ¿quién fue la que me tocó acá? Ah, Alejandra. Bien, Alejandra. Entonces. Solo que no me alcanzaba. Muy bien, Alejandra. Vale, profe. Yo ya te coloco entonces la nota acá. Recordemos que esto, esta nota que estoy colocando por este tipo de trabajos tiene que ver con lo que es el 20%. Profe, voy en la 41. 25% de la nota que es de trabajos y actividades en clase. Yo no voy a ninguna, yo ya la terminé. Bueno. Creo que ya solo me quedan 5. Eso, muy bien. Recordemos que mañana voy a hacer un pequeño test de 10
10 punticos nada más, va a ser sencillito, sobre embedded questions o preguntas incrustadas. Indirect questions también se les dice. No voy a evaluar este tema actualmente. Dime, Carlos. ¿Qué es? ¿Por qué hay algunos puntos en los que están combinados como la 41, la 14 y la 29, la 13? Ah, porque no alcanzó el espacio, entonces la 14 iría hacia la derecha y la 41, por ejemplo, iría hacia abajo, ¿vale? Oh. Profe, ¿y quién crea estos cosos? Profe, acá talleres. Me aparece que el pasado de chut y el participio de chut es chut. Pues entonces coloca chut. si cabe ahí la palabra, entonces es igual, como cut. Son verbos que tienen el mismo pasado y participio y presente, se escriben igual. ¿Me decías, Matías, quién crea esto? ¿Estos crucigramas? Sí. No sé, la gente. Y uno lo que hace es buscarlos y encontrar aquí varios talleres y actividades. Ok. Profe, ya terminé. ¿Listo? Sí, ya terminaste. Entonces, you can send me this by my WhatsApp, ¿ok? Puedes enviármelo a través de WhatsApp. Hey, profe, y en el pasado participio de drink, aparece drunk o drunk. Drink, drunk, drunk. Drunk, la última. Profe, ¿cómo hago para esos números que aparecen 14 y 41? ¿Cuáles? Acá en los que tienen dos cifras, cada número 41 o 14. Pues el número que está arriba, como a la derecha y arriba, es el que va al lado derecho, ¿sí? Y el número ya sé, profe, ya lo vi. Bien. Dime, alguien más me estaba preguntando algo, ¿qué? ¿Cómo? You tell me. Listo. Santiago Rodríguez Obando. Ah, pero no me envió nada. Te mando el pantalón. Okay. La 9 rayita 13. La que está abajo del 12. 9 rayita 13. ¿Cuál? La que está abajo del 12. No la veo. ¿Esta? Sí, profe, esa. La que es run, run, me imagino. ¿Esta? 10. Run, pasado el verbo run. Run. Creo que es igual. Run.
si no estoy mal. Sí, profe, es igual. Exacto. Pero yo estaba preguntando lo que estaba bajo el 12. Ah, esta. Profe, no encuentro el pasado para el principio de Word. Yo no puedo poner a mi carrera. Ya te resuelvo. La 13 se coloca acá a la derecha y la 29 acá abajo. Listo, simple. Que es la 41, profe, la que está aquí abajo, la 41. 41, la 41 dice where. El pasado de where es were. Worn, con N, worn. Entonces, ¿cómo sería la que está abajo del 12? ¿La que está abajo del 12? ¿Esta? No, no te entiendo, la verdad. Esta, la 13, es la que estás preguntando, lit. Creo que el pasado de lit es let, si no estoy mal, let. Entonces tú tienes que colocar acá let. Lit, let. Y ya la 29, pues sería catch. También es una palabra algo difícil, pero es cauc. Cac, cauc. Mira, concuerda perfectamente con tauf. Y se parece también a tauc. Bueno, trabajo enviado por Santiago Rodríguez Obando. Aquí tienes tus 5. Muy bien. Profe, ya terminé, ya te lo envié. Bien, perfecto. No he recibido todavía, pero estoy esperando. Dice que hola sin H. Hola. Profe, el pasaporte, el participio de grow, aparece grow o grown. Grow, grew, grown, grown. O sea, aparecen dos opciones. Tú siempre vas a elegir la tercera forma. Grow, grew. Cuando aparecen dos opciones, ¿siempre digo la tercera? Sí, señor, la tercera. Ah, bueno. Profe, participio de... Profe, mi pregunta es, si son dos opciones, ¿cómo va a escoger la tercera si solo son dos? Pues porque la primera es el verbo normal, la segunda es el verbo en pasado y la tercera es el verbo en participio. Profe, el participio. Profe, me toca volver a mandarte la foto porque la foto que te mandé me falta todavía la 33. No importa, ya con esta no hay problema. Profe, participio de SEL. SOLT. S-O-L-D, SOLT. Bueno, Martínez, Nicolás, entregado. Ready. Profe, te di un sticker para que te lo lleves, profe. Uy, sí, está genial el sticker. Ya le di agregar a favorito. Ya le di agregar a favorito. Sí, ese sticker me dio mucha risa. El sticker de Nicolás. Me dio la 34. ¿Cómo? Esta es la última que me falta, 39. 39. ¿Qué dice la 39? Dice break, broke, broken. Break, broke, broken. 39, 39. Está de para abajo, entonces... ¿Dónde está? Ah, ya la encontré. Broken. Entonces, B, R, O, K, E. Profe, ¿cuál es el participio de lent? Lent. Lent, lent, lent. Con T.
Slant, pero con T. Lent. Ok. O sea, es igual, pero con T al final. Sí, señor. Ese es el verbo prestar. Listo, profe, ya terminé. Bien, perfecto. Yo me los ya yo te me lo mando. Puedes enviar. Listo, listo. Profe, ¿yo cómo te lo mando? A través de WhatsApp. Yo te tengo en WhatsApp, ¿cierto? Sí, sí, señor. Pero no tengo el celular acá, lo tengo en Villavo. ¿Tienes algún? Voy a ver si me abre el WhatsApp web y te lo mando, profe. Eso. O si, o cuando lleguen tus padres, tú le tomas el pantallazo y cuando lleguen tus padres tú me lo envías. Puede ser. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. Time up. Profe, la 8, la 8. Profe, ¿me puedes ayudar con la 12? Claro que sí. Forget, forgotten. 12, 12. Esa está horizontal y está acá. For. Go 10. Forgotten. ¿La qué? ¿Ocho? ¿Cuál? La ocho sería get, got. O gotten. Get, got. Listo. En caso tal de que no hayan terminado de hacer todas las actividades, listo, no hay problema. Yo dejo espacio de que me envíen hasta donde hayan terminado. Hasta donde hayan terminado, me lo envían, por favor. Profe, pero ¿me puedes volver a enviar el link para hacer eso? Listo, pero cópialo antes de que se nos acabe la clase. O me pueden escribir al personal y yo les envío el link. Si de pronto no han terminado o quieren tomarse su espacio para hacerlo más tarde. Listo, entonces no hay problema si me lo envían ahorita, más tarde. Lo seguiré recibiendo, ¿vale? Para que no se compliquen ahorita que sigue la próxima clase. Por ahora, chao. Chao, profe. Bye. Profe. Bye. Descansa.